Presentamos A Ducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Recreación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, A Ducesar. Bienvenidos. A Ducesar vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de ADUCESAR. Reciban un cordialísimo saludo de nuestra Asociación de Educadores del Cesar, ADUCESAR. Pues bien, en la semana que termina hemos tenido bastantes reuniones. Tuvimos la oportunidad de realizar el pleno de presidente con los directivos de la Fundación Médico Preventiva, Secretarías de Educación, donde abordamos la problemática que hoy afronta el magisterio en lo concerniente a la prestación del servicio de salud. Sin lugar a duda, este es un problema álgido en todo el país y en el departamento del Cesar no es la excepción, donde el magisterio hoy tiene un servicio precario que le presta la FOSCALCU, Fundación Médico Preventiva. Le hemos exigido al Ministerio de Educación Nacional como fideicomitente, a la fideoprevisora, que es quien administra los recursos de los maestros y a los actuales prestadores del servicio de salud, para que garanticen un servicio de salud digno para el magisterio y todos sus familiares. Sin embargo, no hemos tenido eco, muy a pesar de haber firmado un acta de acuerdo el pasado 17 de mayo en Bucaramanga entre la fideoprevisora, Ministerio de Educación, FOSCALCU y FECODE y los sindicatos regionales, entre eso ADUCESAR, acta de acuerdo que quedó incumplida por parte de los actuales prestadores. Ante la grave situación que afronta el magisterio del Cesar y su familia por la pésima prestación de los servicios médicos asistenciales, la Junta Directiva de ADUCESAR, el pasado jueves 11 de julio y ratificado el pasado miércoles por el pleno de presidente, se tomó la decisión de realizar un paro de carácter departamental este 23 de julio para protestar por el pésimo servicio de salud que hoy recibe el magisterio del Cesar y sus familias. Por eso llamamos al magisterio a unificarnos en torno a este paro el próximo martes 23 de julio. Pero de igual manera, hemos sostenido reuniones para la marcha que se va a realizar a nivel nacional por la defensa a la vida y por la defensa a la paz. Marcha que está convocando nuestra Central Unitaria de Trabajadores, CUP, de igual manera como filial de FECODE, estamos también respaldando la marcha por la vida, por defensa a la vida y por defensa a la paz. Esa marcha será el 26 de julio, el día viernes, en todo el país y en el Cesar también estaremos marchando por la defensa a la paz y a la vida. De igual manera, decirle a los docentes que ya entró en la fase final la SDF Tercera Corte, ya están valorando, evaluando los videos, los resultados serán publicados el próximo 15 de agosto. Por lo tanto, invitamos a los maestros a estar atentos.
De igual manera, decirle a los maestros que la Secretaría de Educación Departamental del Cesar publicó un listado de docentes que están pendientes con la evaluación de desempeño. Sin embargo, pudimos establecer que muchos docentes que ahí aparecen ya tienen sus evaluaciones subidas en la plataforma. Pero aquellos que verificaron y no tienen la evaluación de los dos últimos años, deben hablar con sus rectores para que este haga lo propio y no vayan a tener dificultades con ese instrumento que para algunos vale el 7.5 y para otros el 5% dentro del proceso de la SDF Tercera Corte. Compañeros, que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. La actualidad de la CUT. Justamente la participación no solamente de la CUT, la participación es de todos los sectores sociales, de todos los cesarenses, de todos los vallenatos y de todos los colombianos. Esta es una marcha por la vida, es una marcha por la vida de todos y por la vida de nuestros líderes sociales. Indiscutiblemente tenemos una situación en el departamento del Cesar que tenemos más de 246 compañeros que están siendo amenazados. Aparte de eso, durante toda la historia hemos tenido nosotros la muerte de muchos compañeros debido al trabajo social, debido a la pelea de las reivindicaciones de todos los cesarenses y de todos los vallenatos. Es por eso que este día 26 de julio vamos a salir a la calle a una gran marcha, una gran movilización por la vida, un carnaval por la vida, en donde vamos a estar recordando a los compañeros que han caído por la defensa de todos nosotros, de todos los intereses de los vallenatos y los cesarenses. Es así que vamos a sacar en unas fotografías los compañeros que han caído defendiendo los intereses nuestros. Y aparte de eso, vamos a hacer un clamor a nivel del departamento de ser el municipio de Paraguay de Colombia, en donde hacemos la exigencia al gobierno nacional y a todos los entes que están en el conflicto que se respete la vida, que se respete las diferencias, que la forma de solventar las diferencias que se tienen del uno con el otro no es a través de atentar contra la vida de todos nosotros, que es el derecho fundamental, el primer derecho fundamental de todos los seres humanos, es el respeto, que se respete la vida de cada uno. ¿Dónde va a ser el sitio de concentración y a qué hora? Bueno, la marcha se va a concentrar aquí en Valledupar a las 9 de la mañana en La Ceiba. En esta marcha van a participar los compañeros con hermanos cacuamos, los compañeros indígenas de diferentes etnias. Aparte de eso, vamos a tener la participación de los estudiantes de la Universidad Popular del Cesar, que van a partir ellos a las 8 de la mañana de la UPC. Y también van a participar los compañeros del SENA, que van a partir a las 8 y media con los hermanos indígenas cacuamos hacia La Ceiba. De La Ceiba partimos a las 9 de la mañana hacia la gobernación del Cesar y hacia el municipio de Valledupar. Pero que sea este motivo, o sea, este medio, también para decirles a los gobernantes, a los alcaldes, al señor gobernador, a los señores concejales, a los señores diputados, que participen. Estamos haciendo una invitación para que participen también en esta gran marcha, que es en defensa de la vida de todos nosotros, de todos los cesarenses y de todos los vallenatos. ¿Cómo deben ir presentados los asistentes? ¿Llevarán algunos, harán algunos eventos culturales, supongo? Sí, vamos a tener, esperamos tener grupos de piloneras, esperamos tener grupos folclóricos de diferentes etnias, y aparte de eso, que sea una participación masiva, una participación de alegría, pero al mismo tiempo recordar la historia, recordar a los compañeros que han caído en esta lucha de los derechos de todos. Aducesar vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos. Este es el tema del momento. Bueno, a nivel municipal, en este momento ha sido regular la atención, ya que el médico tratante había sufrido un accidente y nos estaba atendiendo la segunda red, que era el hospital, y había bastantes inconvenientes, ya que el hospital no cuenta con los recursos necesarios en cuanto a los laboratorios, y la atención de la médico que nos asignaron pues se veía truncada por los pacientes que tenían diariamente.
Y a nivel departamental, precaria la situación. Tenemos varios compañeros con citas aplazadas de 2 y 3 meses, con situaciones críticas como son cáncer, glaucoma, y pues hasta el momento, hoy traigo una lista bastante grande de citas aplazadas, de cirugías, de entrega de medicamentos. Los medicamentos no están llegando completos con la patología de la diabetes, la patología de los hipertensos. Entonces son medicamentos esenciales que no se pueden suspender y pues que no los están mandando al municipio. El maestro se ve obligado a comprarlo y no debe ser, pues para eso nos están haciendo un buen descuento y pues la salud que estamos, los servicios de salud que estamos recibiendo no son acordes a los descuentos que nos hacen. ¿Qué otro problema afrontan ustedes los docentes de Tamaraceite? Bueno, en estos momentos a nivel de las instituciones, la carencia de las aseadoras, de los celadores, han habido hurtos en diferentes instituciones por esta falta de servicio. Y hasta ahora, hasta esta semana han llegado parcialmente las aseadoras y los celadores a las instituciones. Ok, gracias, profesora. Muchas gracias. Aducesar vela por la defensa de los docentes. El problema que tenemos es bastante grave. Hay problemas con las citas médicas especializadas, entrega de medicamentos, no reconocimiento del transporte por la distancia que hay entre Astrea y Valledupar. Se están prestando algunos servicios en la clínica Sinaí Vitay de Bosconia. Las bases, muchas no están contentas con ese servicio. En el municipio de Astrea, la atención para nosotros no es prioritaria, nos atienden como uno más del montón dentro del conjunto de todas las IPS y EPS que tienen servicios en esa S oficial. De todas formas, la salud de los maestros en este momento es bastante precaria, hay muchos docentes enfermos y seguimos enfermos porque la atención es demorada por parte de la entidad prestadora del servicio a nivel departamental. Aparte de estos problemas de salud, ¿qué otros enfrenta la comunidad de Astrea? Bueno, tenemos problemas como ya el problema de vigilancia y de aseadora. La gobernación comenzó a hacer contrataciones, no hay personal fijo, sino solo por contratación. Tú sabes que ahora la modalidad es que estos servicios se prestan a través de contrataciones, no por vinculación de concurso o vinculación oficial, sino a través de operadores privados, ¿sí? Ya en este mes se mandaron algunas aseadoras y el personal de vigilancia. En cuanto a la alimentación escolar, bueno, se comenta que hay algunos faltantes en el reparto del alimento para los niños, uno que llaman industrializado, que se da como una especie de una merienda en las jornadas de la mañana y a veces no llega toda la ración para los estudiantes porque hay algunos faltantes. Los comedores escolares, bueno, están funcionando también a media porque a veces hay deficiencias, sobre todo algunos inconvenientes con el agua potable porque nuestro municipio no cuenta con servicio de agua potable, entonces hay algunas dificultades con ese líquido para la preparación de los alimentos, que es muy importante. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Aproximadamente 7.000 docentes del Cesar paralizaron actividades hoy para protestar por el mal servicio de salud que vienen recibiendo de la Fundación Médico Preventiva. Así lo denunció el presidente de Aducesar, Jorge Luis Rivero Larios. El magisterio del Cesar acató la directriz impartida por la Junta Directiva de Aducesar. Hoy tenemos un reporte de casi 100% de parálisis en el magisterio del Cesar, porque hoy
estamos reclamando un servicio de salud digno para el magisterio y sus familias. Por eso hoy el magisterio nuevamente está en las calles exigiendo y protestando por un servicio tan vital como es el de la salud. Queremos manifestar que no ha mejorado en nada, en lo absoluto, a los acuerdos que suscribimos el pasado 17 de mayo en Bucaramanga. Le hicimos los seguimientos, hemos hecho dos reuniones con la Fundación Médico Preventiva y el incumplimiento de esos acuerdos es lo que nos tiene en las calles exigiendo el cumplimiento de esos acuerdos, pero también decirles que vienen en decaimiento el servicio. Hoy está peor que en otros tiempos. Creemos que hay aproximadamente 7.000 maestros tanto en el departamento del Cesar y el municipio de Valledupar que hoy estamos paralizados. Creemos que alrededor de 58.000 o 60.000 estudiantes no están recibiendo el servicio, pero no por culpa de los maestros. Hoy es el gobierno nacional, el gobierno departamental y municipal, como entes territoriales certificados, que no le han hecho exigencias a la fideoprevisora y a los prestadores a que nos presten un servicio de salud digno a los maestros y su familia, porque los maestros estamos siempre impartiendo nuestras enseñanzas en las aulas. Los docentes se tomaron las instalaciones de la Fundación Médico Preventiva, donde solicitan mejor atención. Aducesar vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar vela por la defensa de los docentes.